La ecología debe ser una inquietud compartida por todos los partidos. No puede ser una etiqueta política, un concepto puramente negativo, un repertorio de prohibiciones sin nada constructivo. Los ecologistas como tales no pueden tener un programa ni político, ni económico, ni cultural. La ecología política es una opción muy peligrosa, porque es conservadora, incluso reaccionaria en el fondo. Para los verdes, el ideal es que el mundo no se mueva, o que vuelva a ser como era hace 100 años. Pero aunque dejen este árbol, como yo espero, es viejo y se verán obligados a talarlo. Pero podría reemplazarlo otro. Si hiciésemos como antes, plantaríamos árboles por anticipado para las generaciones futuras. Yo creo que hay algo que el pueblo necesita mucho más que la mediateca. ¿Qué es? Más espacios verdes. Cuando leo historias de otros tiempos, veo que los niños jugaban en los prados, que podían ir a recoger flores, cazar mariposas y mariquitas. Pero ahora todo está cercado con alambradas. Y de todos modos, si consigues entrar, hay perros que se te echan encima. Así que, ¿por qué la gente que tiene hijos va a ir al campo si ya no hay prados, ni campos, ni bosques, si ya no hay nada?